Good evening, Cristina. Good evening, teacher. Hello. Hola. How was your day? I went out to Metro Galerías. Oh. Yeah. I hope that only for I hope that only for a walk. I have business. Uh-huh. Blogs, sell blog, venta de ropa, ¿cómo se dice? Ah, selling of se me olvidó. Clothing outlet, se le llama. Ah, okay. Clothing outlet, o sea, donde vende ropa al por menor. Ajá, exacto. Entonces fuiste a comprar ropa ahí. No, a dejar un producto que va para Chalchuapa. Ah, o sea, entonces, eres exportadora interna. Ajá, exportadora interna. Está bueno. Que me tocó salir. ¿Qué tipo de ropa vendes? De la americana, de la premium. Ah. Pero son las que traen de Estados Unidos, pero que prácticamente están nuevas, que digamos, porque como esas de las blusas americanas vienen por categoría. Sí. Está la americana normal, que es la usada prácticamente, y está la americana premium. La americana premium son las blusas que traen de Estados O sea que Unidos. tú tenés tu permiso aduanal. No, no, no. Y No, para o sea, que te manden, y para que te manden el embarque, ¿cómo haces? No, yo las voy a comprar. ¿A tú vas a Estados Unidos? Aquí. No, aquí las voy a comprar. Ah, oh, te saldría más fácil traerlo directo de Estados Unidos, o sea, te saldría más barato. El problema es que antes sí teníamos un señor que viajaba, que cobraba barato. Pero se consiguió una noviecita aquí en Guayúa y ya no viajó. Güey. Así me dijo mi mami porque era amiga de él. Ya. Ah, pues entonces estas blusas son de las que vienen. La categoría premium es las blusas que prácticamente o están nuevas, o pero que la gente compra, pero por X o Y motivo las regresa, que porque no le quedaron, que porque ya no le gustaron. Ajá, y los almacenes prefieren venderlo así que volverlo a poner. El precio más económico, sí. Ya. O sea, digamos, una blusa le costó ya que $40, entonces ya la mandan aquí a un precio más barato. Sí. Porque como ya fue retirada, pero la regresaron. Entonces, aquí te la vuelven a poner. Y a veces encontrás la ropa hasta sucia, así de donde con el maquillaje y todo se la quitaron. Sí. Y así te la venden como nueva. Sí, ajá, en los almacenes sí, aquí son unos grandes descarados, ni siquiera eso le lavan. Bueno, sobre todo los imán. Sí, claro. Sí, porque Bien. Es cierto, yo trabajé ahí, yo veía la ropa que está manchada y todo, y ahí la tenía. Sí, cabal. Este, hay un, pero tú vives en Guayúa. No, yo vivo aquí en San Salvador. Ah, sí, es que hay un señor que viaja casi todas las semanas. Es de ahí es una bodega que está ahí en ¿cómo se llama esto? En la Tiendona. Entonces, ahí ese señor tiene una bodega y yo me acuerdo que yo le compraba cosas a un amigo que la vende allá en New Jersey. Entonces, yo era como la proveedora de él, de ahí de El Salvador. Ah. Entonces, o sea, él a mí me ponía el dinero y mi cuenta. Yo iba, le compraba lo que quería y se lo llegaba a dejar ahí a la bodega. Y yo ni pagaba nada ni nada, sino que él se entendía con quién se lo iba a dejar allá.
¿Verdad? No, bueno, por lo menos nosotros en el caso aquí trabajamos así. Ahí en Metro Galerías hay unos locales donde llegan los encomendistas. Los encomendistas, ellos llevan los productos fuera de San Salvador y te cobran de 50 centavos a $1 por llevarlo. Entonces, yo vengo, me voy a Metro Galerías, le pago el dólar porque dólar cobran para allá, vienen 2 veces por semana. Entrego ahora, el producto tienen su ruta día de semana. Por ejemplo, la entrega era para el viernes, entonces el sábado a mí me da el dinero del cliente. Y sale Y bien. le cobraste un solo el envío. Ajá, al cliente se le cobra el envío. Mi precio más el envío. Te sale baratón, se podría decir. Sí, porque un viaje hasta allá. Cabal. Y generalmente las que más compran son las que están fuera de San Salvador. Eso Sí, porque sí. las que están en San Salvador ahí mismo van a comprar. Sí, en cambio las que están fuera les sale mejor que se los envíen a estar viniendo a buscar. ¿Y nunca has querido vender productos así, por catálogo? No, no me gusta mucho. Porque Porque yo tengo es una alumna complicado. que es la gerente de venta por catálogo, en efectivo, porque así se gana más. Entonces, Sí, pero el problema aquí queda con catálogo que la mayoría de gente quiere que le dé uno el producto y ahí te lo pago después. Ah, no, es que así no se trabaja. No, y así no se puede. No, porque Entonces, nunca te pagan. no, nunca pagan, No, entonces yo por lo que eso es que a mí hacía cuando no. vendía así por catálogo es que pedía la mitad cuando lo pedían y la otra mitad cuando se los entregaba. Ajá, así sí. ¿Verdad? Pero sí, yo por lo menos aquí no tengo mucha gente, así que, porque aquí hay varias gente que trabaja de eso donde yo vivo, entonces no me conviene. Cabal. Y por internet está bien difícil porque también un montón de gente que está trabajando de eso. Okay. Igual con las blusas, pero ahí vamos. Bueno, pero ya tenés Ahí tu clientela. ahorita como empiezo, si tengo 2 meses, voy de poquito en poquito. Bueno, pero en el nombre de Dios. Sí, así vamos. Vaya, no me gustó ayer estar haciendo esto con el documento de Word, así que hoy lo voy a hacer mejor con el PPT. Porque es más bonito. ¿Verdad? Llama más la atención. Entonces, pero vamos a hacer el repaso así a ojo del buen cubero, ¿verdad? Aquí era que veíamos en la lección 2, cuando vimos lo de los countdowns y los non-countdowns, ¿verdad? Que los countdowns son los que se cuentan y los non-countdowns los que no se pueden contar tan fácilmente, ¿verdad? Dijimos que los non-countdowns, bueno, en general el noun es la palabra que nos sirve para nombrar a las personas, animales, lugares y cosas, también las ideas abstractas. Entonces, que con los countdowns, o sea, los nombres que se pueden contar, tenemos ciertos adverbs of quantity que vamos a utilizar con ellos, como por ejemplo, too many, fewer, more, and enough. El enough se ocupa antes del nombre. ¿Verdad? Too many también antes del nombre, fewer antes del nombre y more también antes del nombre, ¿verdad? En los adverbs of quantity. Le di también algunas, cómo se ocupaban los plurales y los non-countnouns. Siempre también se ocupan antes del nombre, pero en lugar de decir too many, decimos too much. En lugar de decir fewer, decimos less. El more
for y el enough se ocupa de la misma forma, se podría decir, ¿verdad? Entonces, la discussion box era de contestar estas preguntas sobre la ciudad y decidir cuáles eran countnouns y cuáles eran non-countnouns. Entonces, le voy a hacer la pregunta y ustedes voluntariamente contestan de acuerdo a la ciudad donde ustedes viven. Is there a lot of traffic in your city? Voluntario. Hello. Yes, there is too much traffic in my city. Excellent. Now, are there many buses in your city? ¿Otro volunteer? Bueno, si no lo voy a decir yo, que me sale más fácil. Cristina Mejía. Are there many buses in your city? No. Stephanie Pozuelo. Okay, yes, there are many buses in my city. Okay. Is there too much pollution in your city, Verónica Flores? Yes, is there too much pollution in my city? There is too much. There is too much pollution in my city. Okay, yes. Thank you. Rodrigo González, are there enough police officers in your city? Rodrigo. Katia Melissa. Ah, Rodrigo is there. Uh-huh. Are there enough police officers in your city, Rodrigo? Rodrigo. ¿Tiene problemas, Rodrigo? Parece que sí. Katia Melissa. No, there aren't enough police officers in my city. Okay, where do you live? ¿Dónde vives? In Santa Tecla. Santa Tecla, okay. Pero si ahí hay, ahí está la Academia Nacional de Seguridad y tienen, ¿cómo se llama? Cerca también la distrital de policía, que es bien grande. Pero no se miran mucho en las calles. Ah. Ajá. Ok, thank you. Now, vamos a poner cuáles son los countdowns que encontramos aquí. Countdowns. Hola, Mari. Ajá. ¿Cuáles son los countdowns? Buses. City, uh-huh. Buses, and police officers. Police officers. Okay, thank you. And what about non-countdowns? Traffic. Traffic, uh-huh. Much pollution. Okay, pollution. Thank you very much. Pollution. Entonces vamos con el siguiente. Hasta ahí llegábamos en esta. Entonces voy a ir cerrando las que ya no. Y vamos a poner un new chair. Vamos con la 2B. Aquí en la 2B, vimos las siempre expresiones de quantity, ¿verdad? Los más nouns y los. Entonces, digamos, en la discussion box, aquí hablábamos sobre los problemas que habían en la ciudad y decía, vaya, de acuerdo a usted en la ciudad, en su comunidad,
The city should provide more. Todavía no le ha cambiado Galaxy Tab. Ajá. Hello. ¿Quién es el que tiene la tablet Galaxy? Okay, teacher, let me try it out. Ajá. The city should provide more. ¿Qué debe de proveer más en su ciudad? Hello. Cristina Mejía. Tampoco. Ajá. The city should provide more. Según usted, la ciudad debería de proveer de más que. Sería. Sorry, se me ha olvidado basurero. Basurero, trash. Trash bin. Trash bin. Trash bin. Ajá, entonces. Trash bin in the street. Ajá, the city should provide more. The city should provide more. Trash bins. Trash bins. Trash bins. In the street. Thank you very much. Now, Janet de Marín. We have too many. ¿En sociedad qué tienen ustedes demasiado? No remember, teacher. Too many cars, too many buses, too many people. Oh. Ajá. Many people. ¿Dónde vive? Where do you live? San Salvador. Ajá. There is too many people. Yes, it's true. Now, thank you. Now, Stevie, number three. There's too much? Pollution in my city. There is too much pollution. Ajá. Yeah. Air pollution? Yeah. I remember that there are different types of pollution. Hay diferentes tipos de polución. Está la water pollution, soil pollution, air pollution, y visual pollution. ¿Verdad? Visual pollution too. Ah, okay. Thank you. A ver. Ya le iba a decir que quebré. Janet, que quebré. ¿Qué es lo que quebró? ¿Y por qué yo otra vez? Porque me gusta cómo contesta. Es que los estoy agarrando así random. Pero bueno, es que como usted me contesta y que los otros hay que estarlos rogando mucho. No, Tiche, le vamos a contestar. Ah, vaya. Entonces, nos equivoquemos, vaya. No, si es que, y quien nació aprendido y no aprendiendo estamos. Vaya, yo voy a contestarle la forma. Vaya, ok, dele pues. There isn't enough. Ajá, sería. Aquí tendría que contestar con non-count, porque acuérdese que está diciendo there isn't. Dicen, ah, ok, sería in my city there is enough a good street, por ejemplo. No, pero esa sería Kauna. Esa sería Kauna. Uh-huh. No Kauna. Enough water. Ajá, there is enough water. Eso siempre hace falta en El Salvador. Siempre. Thank you very much. Okay. Bien, another volunteer. There should be fewer. Este sí es con can nouns, porque es fewer. There should be fewer. ¿Qué quisieran que hubiera menos? There should be fewer construction. Constructions, okay. There should be fewer constructions, good. Now, number six, there should be less. Este sí sería con non-count. ¿Debería de haber menos? Pollution.
pollution. Excellent. Traffic. Traffic, excellent. Okay. Now, a ver, vamos a ver. Aquí estábamos hablando sobre las preguntas indirectas, ¿verdad? Cuando íbamos a ocupar, could you tell me, do you know, can you tell me, ¿verdad? O sea, que iban las preguntas indirectas. Y acordémonos que tenía una forma especial, que iba el verbo hasta el final. Por ejemplo, do you know where I... where I should go shopping, ¿verdad? Entonces, do you know where I can get a map, ¿verdad? Entonces, que iba con el verbo para el final. Entonces, esta es la que tienen que contestar. Entonces, estas las tienen que hacer indirect questions, ¿verdad? Pero aquí ya se los habían puesto en indirect. Estas dos ya están en indirect. Solo le tiene que agregar el do you know o el can you tell me o would you tell me. Bueno, hagámoslo. Stevie. Yes, teacher. Ajá. Hágame esa indirect question. Acuérdense que tiene que ir más así, tiene que ir como estas, ¿ve? La direct question es where is the bank y la indirect question could you tell me where the bank is, ¿verdad? Yes. Entonces va a trabajar con estas. I have a question, teacher. The auxiliary verb do se mantiene. En las indirect no se pone. Okay. For example, I think, could you tell me how much taxis cost? Excellent. Okay, Rodrigo González. Yeah, I'm here again. Now, this is number two. Yes. Could you tell me where I shall go shopping? Excellent. Now, Verónica Flores. Hi, teacher. Sería, I number could. Could you tell me, or do you know? Do you know? Do you know where can I get a map? Excellent. Okay. Where I can get a map. Where I can get a map. Okay, Rodrigo González, yes. Number four, please. Number four. Can you tell me where is a good place to meet friends? Could you tell me where a good place to meet friends is? Acuérdese que Liz tiene que ir al final. Could you tell me where a good place to meet friends is? O sea, Elise va al final, fíjate aquí en la anterior, ¿ve? Could you tell me where the bank is? Could you tell me where the good place to meet friends is? Okay? Okay, could you tell me where's good place to meet friends is? Okay, thank you. Y ahora vamos con el siguiente. Vamos a ver. Lesson 3. En Lesson 3 estábamos hablando de Time for a Change.
sobre adjectives and nouns, sobre las casas, ¿verdad? Y los apartamentos. Estaban haciendo comparaciones. Entonces, apartments are too small for pets. Apartments aren't big enough for families. Apartments don't have enough parking spaces. Apartments have just as many expenses as houses. O sea, se gasta tanto como las casas y tienen menos de todo, ¿verdad? Después dice, houses aren't safe as apartments. Houses aren't convenient as apartments. Houses cost too much money. Houses don't have enough closet space. Houses do not have as much privacy as apartments. Yo creo que son más privadas las casas que los apartamentos, pero bueno. What is an adjective, ¿verdad? El adjetivo es el que le da un atributo y le agrega cosas gramaticalmente relacionadas con el nombre, las modifica o las describe, ¿verdad? Están entre los adjetivos que podíamos ocupar para hablar de casas y apartamentos. Está comfortable, convenient, dangerous, dark, bright, expensive, spacious, huge, small, inconvenient, modern, noisy, private, and safe. ¿Verdad? Yo les di además lo que era el order of adjectives, porque puede haber más de un adjetivo en una oración, pero tiene que llevar cierto orden. Entonces, si estuvieran todos los adjetivos en la oración, iría primero el de opinión, después el de tamaño, después el de shape, o sea, la forma, después la condición, la edad, el color, el patrón, el patrón es si es rayado, si es floreado, si es plain, ¿verdad? O sea, plain es que no tiene ningún patrón. Origin, o sea, de dónde es, el material and the purpose, ¿verdad? Todo eso iría antes del nombre. Y aquí les puse el usual order con algunos ejemplos, ¿verdad? Esta es la continuación. Y este era como que para que hiciéramos las prácticas de cómo era ponerlos en orden. ¿Quieren poner estos en orden? No. Yes, teacher. Yes, teacher. ¿Sí? Vaya, démosle pues. Vamos con el. Acuérdense que lo que es la cosa de la que estamos hablando tiene que ir al final. Entonces, Sheer, por ejemplo, es al final. Ajá, eso iría al final. Uh-huh. Entonces, ¿qué iría primero? A new. Ajá. A new. No, primero. A sí va primero. Ok, sí. A va primero. Después, ¿qué iba? Beautiful. Beautiful. Ajá. A beautiful. Coral short. Coral. No, después iría new. Porque new, es el age. Y después el material. Cotton shirt. Cotton shirt. Cotton shirt. A beautiful new cotton shirt. Así quedaría. ¿Verdad? Entonces, vamos con el otro. Entonces, house quedaría por último. Final, ajá. Ajá. Entonces, ¿qué iría primero? A large. La cantidad. Ajá.
old? Wooden. O large. No, wooden es el material. Uh-huh. Este, acordémonos de esto, ¿ve? Va primero how much or how many there are. Después, what is, o sea, la opinión, what is like. Después, how big it is, la size. Si quieren, anoten esto por ahí en algún cuadernito ahorita para que lo tengan a mano para que puedan decidir cómo va el orden. O sea, primero, how much or how many. Después, the opinion. O sea, si es beautiful, nice, ugly, clean. Después, the size, the shape, the age. Quiero tomarle foto, no quiero. Ajá, usted de las que ocupa fotos. Se las mando, Vero. Se las mando, Vero. Sí, mándemela, please. Vaya, ya le tomaron la foto y ya se la mandan. Imagínate, la tienen bien consentida. No, bien. Sí, claro. Entonces, vamos con el otro. Después pa el color, después si tiene algún patrón, después el origen, y si se fijan, el material es lo último. Sí, es lo último. Antes del nombre, ¿verdad? Ahí tómele la otra fotita para que se la mande. Súbanla al WhatsApp del grupo, así todos lo tienen. Bien, entonces vamos con este. Another volunteer for number two. Two. ¿Cómo iría? Two. Primero, ¿cuántos son? Entonces, A iría al principio. Ajá. A, la number two. All. A, all. Large. Ajá. Wooden. House. Okay. A large old wooden house. No sería a old large. No. A large. A large. Porque old, es how big. Wooden house. A large old wooden house. Porque si fuera old primero para empezar sería an old. ¿Verdad? Entonces es a large, sí, wooden house. Vaya, vamos con la siguiente. Este, aquí ya no va a porque dice two. Entonces tú iría primero. Apples es de lo que estamos hablando, iría al final. ¿Verdad? Two beautiful. Ajá, two beautiful large apples. No, yo creo que va large green apples. Sería two beautiful large green apples. Uh-huh. Excellent. Now the other one. Vamos a hablar del movie, así que el movie va hasta el final. ¿Verdad? Entonces, y de primero iría An interesting science fiction movie. Excellent. Vamos con el otro. Aquí tenía que ir un espacio entre all y a, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, a sería primero. A beautiful green base, excellent. And the other one? A coat. A plastic. No, coat está por último. Sí, sí, sí. Plastic. Plastic, acuérdense short, que es el material. Es el que va justo antes. A short. Red plastic coat. Red plastic. A short red plastic coat. Excellent. Now, the next one. A beautiful old blue carpet. A beautiful old blue carpet. El puppy iría por último. Ajá. Entonces, mm-hmm. a
A sweet little black poppy. Excellent. Ya ven que ya ustedes son bien inteligentes. Bien, entonces, el patrón que iba era sujeto, verbo to be, adjetivo, enough y complement. Y cuando se ocupa enough, va después del adjetivo. Y cuando se ocupa to, va antes del adjetivo. ¿Ok? Cuando tenemos el verbo to be. ¿Estamos bien? Yes. Entonces, fíjense en el uso. Apartments aren't big enough. Apartments are too small. ¿Verdad? Aren't big enough, are too small. Se está diciendo lo mismo, ¿verdad? Pero una con big enough y el otro con too small. Y fijémonos en la posición. El adjetivo va primero antes que enough. El adjetivo va después de tú. ¿Ok? Vamos a hacer aquí lo mismo con este. Enough parking spaces. Y too much. En el caso de enough y too much se ocupan igual. O sea, enough va antes del nombre y too much va antes del nombre. Porque aquí estábamos comparando con nombres y aquí estábamos comparando con adjetivos. Si se compara con adjetivo, cuando es enough, va el adjetivo primero y enough después. Con too, va primero tú y por último el adjetivo. Pero en el caso de con los nombres, el nombre siempre va después de lo que estemos ocupando, de enough y del too much. O sea, ese es el patrón. Entonces, en la discussion box, ustedes van a hablar sobre su casa o su apartamento, comparándolo con algún otro que usted conozca. O hablando sobre las cualidades que tienen utilizando ese patrón, el del adjetivo enough y del to y el adjetivo, ¿verdad? Entonces hagamos un ejemplo. Voluntaria. Ya ven, por eso es que lo digo, los menciono, porque después nadie quiere volunteer aquí. Nadie. Katia Melissa, hable sobre su casa. Si es Sigo big pensando. Enough o si es too small. Ajá. My house is small. Entonces, my house is too small. My house is too small. Ok, thank you. Ya ven que no se murió. Stephanie Pozuelo. Okay, my house aren't big enough for pets. Okay, my house isn't big enough for pets. Isn't big enough for pets. Sí, porque está hablando solo de su casa, no está hablando de casas en general. Uh-huh. Okay. Ah, okay. Bien. Vamos con los nombres, ¿verdad? Janet Marín. Que quebré, tiche, ahora. Vaya, pues, Stevie. Yes, teacher. Ajá. Una comparación de su casa o apartamento usando nombre. But I don't have apartment, teacher. Just house. Por eso, casa o apartamento. For example, I think my house is too big. No, pero ahí está ocupando adjetivo. Tiene que ser nombre.
Ah, okay. My house is yellow. No, I don't know. No, ahí siempre está ocupando un adjetivo. Los nombres para las comparaciones son parking spaces, closet space, privacy, money, bedrooms, garden, kitchen, dining room, living room, bathroom. ¿Verdad? Entonces, okay, ocupando esos nombres, haga la comparación. La puede comparar con la casa de un primo o de un vecino. Si su casa, digamos, doesn't have enough rooms as my grandmother's house, algo. Oh, teacher, can you put another picture, please? ¿De qué? La otra imagen. Si quiero verla otra vez, I want to see again, please. Esta. Yes, privacy, okay. My house is privacy. No, has not enough privacy. Has not privacy. Ajá, has not enough. Has not enough privacy. Uh-huh. As housing house. Ah, porque la casa es pequeña. Uh-huh. Because the house is small. Okay. Yeah. Ahí está ocupando tanto nombre como adjetivo. Ok. Entonces, aquí las comparisons, cuando digamos as convenient as apartments, as expensive as houses. O sea, si usted dice are as convenient as apartments, están diciendo que como que cuestan lo mismo. Si usted dice aren't as expensive as houses, dicen que no son tan caras como las casas. O sea que ese as, adjective as, significa tan como. ¿Ok? Entonces, utilizando estas, armen oraciones con respecto a sus casas o apartamentos. Dani Osorio. Hoy no vino el señor Vargas. Muchos no han venido. Nos dejó tirados. Y mañana solo tres, tiches. Los que vamos a cantar. No, ya hay como siete cancioncitas por ahí. No, si aunque pues sí, no la manden, los siete aunque que no estamos. La manden, tienen que cantar. Ay, no. Todos las vamos a cantar. Todos, y por eso se los pongo así aquí. O sea, mi canción, todos lo vamos a cantar. Todos le vamos a ayudar, no se sienta solita. Vaya. Ajá, vaya pues. Háganme ejemplos usando esto. Convenient es que no es tan caro. Expensive, que es caro. Quiet, que es silenciosa. Spacious, que es espaciosa. Teacher. Dígame. Pero, ¿verdad que allí, en ese caso, porque está como houses, es plural, ¿verdad? Ajá. Entonces, entiendo yo que en este caso, como es plural, es are, ¿verdad? Ajá, pero si usted está hablando de eso común, no sería is. Ajá, entonces en el caso sería, my house isn't as convenient as apartment. Ajá. Uh-huh. Vaya, ya estuvo, ya la hizo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? My house isn't as spacious as apartment. Excellent. ¿Otra? No. Bien. Entonces, comparisons with adjectives, similarities with adjectives.
¿verdad? Este, houses are just as convenient as apartments. O sea, aquí está diciendo que son tan convenientes como los apartamentos. ¿Verdad? O sea, que es similar al anterior, solo que en el anterior era como negativo y este es afirmativo. Y con los nombres, se pone have as many rooms as houses. Ya sea que los tengan o que no los tengan, puede ser en afirmativo o en negativo. Hagan sus comparaciones usando nombres. Acordémonos que cuando sean can nouns es many y cuando sean non can nouns es much. My house don't have as many rooms as house for my neighborhood. Ajá. Excellent. Now, another one. Okay. My apartment have just many rooms as house. Excellent. Another one. Bueno, con eso ya estuvimos. Vaya. ¿Vemos la lección 3 y 4 o nos vamos ya con esto a los al examen? Yes, ya nos vamos al examen. Ok. Sí, porque siento que ya vimos las que teníamos como más olvidaditas, que eran las primeritas. Vamos aquí. Bien. Entonces, este, le voy a poner el audio para que de acuerdo al audio vayamos contestando las preguntas. The correct answers. One, I just love my new apartment. That's great, Jen. What do you like about it? Everything. First of all, it's not as noisy as my old apartment. Yeah, it was pretty noisy. And another thing, it has two bathrooms. My family visits me often, so it'll be more convenient. That's good. And what's the rent like? That's what I like the most. It's not as expensive as my old apartment. I can finally start saving some money. Two. I was... Vaya, ¿qué es lo que le gusta de su nuevo apartamento a ella? Que tiene dos bedrooms. Oh, it's cheaper than her old apartment. Uh-huh. It's cheaper than her old apartment. Vamos con el otro. I was late to work again today. There's just too much traffic. I know. And then there are never enough parking spaces. Exactly. I can never find a place to park my car. So Seth, why don't you move downtown? You could live near your office. I'd like to. The problem is, I really can't afford to live downtown. It's too expensive. But at least you could save some money by walking to work. Three. I wish I could... Uh-huh. He was there. Now, number three. I could find a new apartment. I'm ready for a change. Why, Karen? What's wrong with the place you're living now? Well, it's dingy and cramped. I don't know why I rented it in the first place. I mean, it's very safe and private. I just wish it weren't so small.
What kind of place are you looking for exactly? Some place that's more spacious, but not too expensive. Good luck. Four. Uh-huh. Too small. Okay. So, Doug, how do you like your new apartment? I love it. It's great. What do you like about it? Do you remember how dark my old apartment was? Yeah, it was kind of depressing. Well, my new apartment is on the top floor, so it's nice and bright. Is there anything you don't like? Some of the apartments on the first floor have a small garden, and I'd like to grow flowers or maybe a few vegetables. So I kind of wish I lived on the first floor. I guess you can't have everything. Bye. Entonces, ¿qué es lo que le gustaría a él sobre su nuevo apartamento? On the first floor. Ajá, que estuviera en el primer piso. En el primer piso. Ok, vamos a mandarlo a ver qué tal. A ver si me dieron copia bien o no. Sí, 14 de 14, estamos bien. Con ustedes sí pasó la paz. Bien, vamos con el siguiente. I love my neighborhood. It's very safe. Acuérdense que dijimos que si es algo que le gusta es porque es algo bueno, ¿verdad? Entonces no podría ser dangerous porque dangerous no es algo bueno. No es peligroso. ¿Verdad? Safe. Tampoco podría ser inconvenient porque inconvenient es que no conviene, ¿verdad? Así que no puede ser algo positivo, tiene que ser algo positivo. Entonces lo positivo que está aquí es safe. Vamos con el siguiente. I live on a very busy street. I can get a little bit. It can be a little bit. Noisy. Ajá. Now, ¿alguien que lea la 3? Ya di un solo con la respuesta. It's convenient to have parking spaces near my apartment. Okay, thank you. But, number 4, ¿alguien que me ayude con el 4? De un solo dando la respuesta. Your house is smaller and very bright. It has huge windows. O sea, tiene ventanas enormes y por eso es bien moderna y brillante. A ver. 12 de 12. Chévere. Vamos con el siguiente. Enough and not enough. ¿Alguien que me ayude con el número 1? Your apartment is too small. There are not enough rooms. Podría ser not enough space también. Okay. Ah, no, pero tendría que ir primero el enough. Entonces sí sería esta. Vamos con el siguiente. Number 2, ¿quién me ayuda? Me, teacher. Diga. People can see into our house. There is not enough privacy. Not enough privacy. Thank you very much. Now, ¿quién me ayuda con el último? My car is too small. It doesn't have enough space. Enough space. Acuérdense que ¿cómo se llama? UGH se pronuncia como que fuera una F. Enough. F. Enough space. Excelente. Vamos bien. Siguiente.
¿Quién me ayuda con la número uno? Me, teacher. Dele. My apartment doesn't have as many windows as my old one. Okay, thank you very much. Number two. ¿Alguno de los jóvenes que no quieren hablar hoy están bien calladitos? Dani, Stevie, ya se fue Stevie. Ya se fue Stevie. Ajá. Your house is as convenient as your apartment. Our house. As convenient as your apartment. Mm-hmm. Yes. Number three. ¿Quién más? ¿Quién da más? Vaya, dele. Modern apartment often don't have as much space as older ones. Okay, thank you very much. 12 de 12, vamos bien. Siguiente. Vaya con los witches. Ajá. ¿Alguien que me ayude con el número uno? I don't like my new job. I wish it were more fun. Thank you. ¿Se acuerdan que dijimos que aquí íbamos a ocupar más que todo el were, verdad? Para todos. Sí. O sea, independientemente si es el que se ocupa o no. O sea, porque por ejemplo para it sería was, ¿verdad? Lo normal. Pero como es un wish, se ocupa con el were. O sea, esa es la forma en que ellos lo pusieron. A ver, number two. Verónica. Me duele la muela. Ay, perdón. Pobrecita. Pero hagámoslo frente a la vida. I can't find my new cell phone. I wish I could find. Okay. Thank you very much. Number three. Yo veo que hay gente que se aflige cuando se le pierde el celular, ¿verdad? Yo no me aflijo porque incluso mis hijos saben cómo se desbloquea mi celular. Yo, como no tengo nada que esconder. My boyfriend isn't in good shape. I wish he were in a good shape. In good shape, okay. Bien, sigamos. Siguiente. Bien, vamos con el otro. ¿Quién quiere ayudar? Have you ever eaten Spanish food? Excellent. Another one? Yes, I have. I went to a Spanish restaurant last week. Uh-huh. Did you like it? The last one? Yes. It was delicious. Okay. Chévere. No ve con ustedes si me conviene hacer exámenes. A ver, siguiente. What are you going to do after class today? I'm definitely going to watch a movie with a friend. Uh-huh. When are they going to take the vacation?
When are they going to take their vacation? Uh-huh. I think they will go on a cruise in June or July. Excellent. Next. Ah, este es el de la lectura, ¿verdad? Como ya lo leímos ayer, ¿creen que se acuerdan? Yes. Vaya, Bangkok is a good place for shopping. True or false? True. Can you buy most things except clothes in the market? True or false? False. The prices in the market are very reasonable. True. And big crab is the Thai name for green curry. False. All foreign visitors love Thailand. False. Okay. Estamos bien. Y con esto se terminó. Finish. Finito. Entonces, vamos a ver cómo quedamos aquí. Según esto, ya está el 100%, ¿ves? 100% de lo que debemos estar. Todos deberíamos de estar ya aquí. Entonces, supuestamente les están mandando que si ya mandaron la documentación necesaria para que se inscriban para el siguiente módulo. Espero que todos ya lo hayan enviado. Y sí, y si pero no escribanle a Elena, ¿verdad? De recibido. Eso sí, no te sabría decir, hija. Porque a mí no me han dicho que sí está recibido y ayer lo mandé. El mío sí, escríbanle, ya me notificaron. Escríbanle a María Elena, ¿verdad? Escríbanle a María Elena al WhatsApp para que ella se fije. Y si pueden, mándenle una captura de donde usted ya mandó sus cosas para que ella vea que ya ustedes ya están tranquilos. Porque a mí ya eso me escribió y me dijo que ya me confirmaba que ya había recibido toda mi documentación. Perfecto. Entonces así les digo, pero háblenle ya sea a Jason o a María Elena para que le verifique eso, para ya estar seguros para el siguiente curso. Sí, porque fíjese, por ejemplo, yo lo mandé desde hace varios días. Y no me han confirmado. Entonces yo he estado llamando, ahora me lograron contestar, ¿verdad? Jason estaba como en una reunión, me dijeron, pero que iban a checar. Ajá. Pero igual no me han contestado. Lo que pasa, teacher, que a veces pasa que uno lo manda y por medio, por decirle algo, surge algún error de que se ha mandado mal o algo, pero ya nos avisan como bien a distiempo. Entonces ya nos quedamos fuera, pues, ¿verdad? Ajá. De que no incluyan. Entonces, por eso a veces la insistencia de uno que sí, le... no, y está bueno. Porque si usted no está segura, tiene que estar segura. Lo que puede hacer es, como no le han contestado, vuélvalo a mandar. Ya lo mandé dos veces. Ajá. Otra cosa. O sabe qué, súbalo ahí al súbaselo por WhatsApp a María Elena o a Jason. Yo se lo mandé a Jonathan cuando ya lo había mandado, se lo mandé a Jason. Ajá. Y las capturas. Exacto. Para que así estén, entre más seguro está uno, mejor. Sí, y tiene uno cómo demostrar que los ha enviado. Exacto. Y es bueno no mandárselo solo a una persona. Porque una persona, Raimundo. Sí, una persona te lo puede extraviar, pero ya que todos te lo extravíen, ya se desvía demasiado. Sí. ¿Verdad? Bueno, entonces nos estamos viendo mañana, ¿verdad? Para ya el cierre del curso. Les felicito porque de veras se nota que están aprendiendo, están poniendo de su parte, ¿verdad? Y sigan así porque... Hay que aprovechar todo lo que se pueda, ¿verdad? Hay que aprovechar todo lo que se pueda. Yo sé que es un sacrificio, pero es un sacrificio que está dando frutos. Entonces, Teacher, yo tengo una duda. Dígame. Como esta es mi primer módulo que hago, ¿verdad? Entonces, ¿de verdad? Sí. ¿Qué te hicieron examen? Sí,
Este, la verdad es que en la plataforma te aparece donde es que tú estás viendo lo que estoy viendo yo ahorita. Sí, sí, sí. Vale, entonces en la plataforma te aparece dónde es que tú vas a imprimir tu ¿cómo se llama? Certificado. Tu propio certificado. Ah, de verdad. Sí, sí. Vas aquí a lo que es el progreso. Ajá. Vas a lo que es el progreso. Y entonces ahí sale de que ya terminaste todo. Y entonces, espérate. Y aquí dice, solicitar certificado. Entonces, te vas a progreso y le das a solicitar certificado y ahí le das clic y entonces ya te lo mandan al correo que tú tenés aquí. ¿Verdad? Vale, mi duda era de que una vez mandando los documentos, ellos otra vez me vuelven a decir de que ya tienen los documentos y de ahí ellos me darán la fecha para el nuevo módulo. Exacto, te vuelven a mandar todo así como te mandaron para la primera vez, que te mandan el link para el WhatsApp, el link para ¿cómo se llama? Uh-huh. Sí, ver cada videos. Módulo hay que hacer lo mismo. Sí, todo es como que empezar de nuevo. Ok. Y la otra pregunta es, para volver a tocar con usted. Si te dejan la misma hora, yo a esta hora voy a estar dando siempre, porque yo, por ejemplo, Stephanie, desde el curso pasado está conmigo, ¿verdad? Uh-huh. Que siento que con ustedes estoy aprendiendo. Ay, tan bella. Ah, pues sí. Es que nosotros con Verónica hemos tenido varios teachers. Ajá, sí, es que yo empecé hasta el mes pasado con Stephanie y otros del mismo grupo. Hemos estado aquí. Esta hora, si la dejan a esta hora es la que yo doy el curso. Yo he tenido como 6 teachers. Sí, es que algunos cuando sienten que no le dan, que no están cumpliendo como debe de ser, los cambian. Ajá. ¿Verdad? Entonces, pero yo creo que sí me van a dejar para el siguiente. Yo he cumplido con todo lo que hay que cumplir, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si me dan otro curso, siempre estaría a la misma hora. Ojalá. Sí, yo igual quisiera mi primer módulo y yo siento que sí he aprendido con usted porque, bueno, por lo menos usted nos explica el por qué. Ajá. Es así. Uh-huh. En cambio, en otros lugares solo dicen así, así, así y ya estuvo. Es que a mí me fascina dar clases, corazón. Sí, se nota porque usted, lo que yo decía, que usted nos explica el por qué eso tiene que ser así. Uh-huh. No nos quedamos con eso de que así es y ya estuvo. No, pero sí, yo creo que y si no, pueden ustedes, si ustedes ven que quedan en otro grupo, pueden hacer tal vez esa aclaración que quieren quedarse en el mismo, con la misma profesora. ¿Verdad? O sea, a la hora de que ustedes manden todos sus documentos y todo, hagan esa aclaración, quisiera quedar con la misma teacher. ¿Verdad? Por mí no hay problema. Yo feliz, porque ya nos conocemos. ¿Verdad? Entonces, bueno, nos estamos viendo mañana y mañana listos para cantar, ¿okay? Para cantar. Okay. Tengo que bajar todas las letras y ponerlas en un solo documento para que cantemos juntos. Vale. Pero va a cantar usted también a la par de nosotros. Yo sí, a mí me fascina cantar. Vaya, pues se ve que hasta mañana. Corazones. Que Dios me lo bendiga. Buenas noches. Gracias, igual. Adiós. Bye bye.